encuentro en este pedacito de La Habana con James Petras, sencillamente un disidente. Lo saludo y le propongo de inmediato un tema, el imperio mediático. Pero no en el sentido de las tecnologías abrumadoras, del dominio tecnológico, sino más bien en el sentido de sus contenidos, en el sentido de su dimensión en el mundo unipolar, en el mundo después de la caída del bloque soviético, en el mundo donde incluso este imperio ha recibido el soporte de intelectuales, supuestos, reales, de figuras de prestigio que contribuyen a su influencia. Bueno, es un gran tema y debemos repensar la idea de un mundo unipolar. Para empezar, simple un ejemplo. Como tenemos que decidir qué significa el poder. Si simple lo identificamos con estados poderosos o superpoderoso, puede ser que aparece un mundo unipolar. Pero hay mucha fuerza, están actuando en diferentes contextos contra el poder del imperialismo norteamericano. Tenemos la resistencia en Irak ahora, que está generando bastante problemas para el ejercicio de poder de Estados Unidos, tanto en el Medio Oriente como en otras regiones. Tenemos una serie de levantamientos en América Latina que han derrotado y derrocado varios gobiernos clientes, peones de Estados Unidos, como Sánchez de Lozado en Bolivia, el caso de la Rúa en Argentina. Bueno, creo que el concepto unipolar está inadecuado. Debemos tratar de entender el imperialismo y la resistencia como un mundo bipolar, o por lo menos o tripolar, si quieres ponerlo en un contexto más complejo, porque también hay oposición desde izquierda, desde los musulmanes de la derecha. Entonces, es más complicado que el triunfalismo de Bush padre y hijo y sus seguidores del cómo se entiende el mundo actual. Ahora, en relación con los medios y los intelectuales, tenemos varios fenómenos. Tenemos un fenómeno que está muy cerca porque nos toca en la vida personal. Son los excompañeros, los izquierdistas arrepentidos, los reciclados, que en una época, en años atrás, eran personas de izquierda, críticos del sistema imperialista, capitalista, que con el paso del tiempo han sido incorporados dentro del sistema y usados como dando testimonios del malos de izquierda como personas que la conocen desde adentro. Tienen alguna buena remuneración para dar testimonio. Ex guerrilleros convertidos en parlamentarios, ex izquierdistas que están dirigiendo partidos burgueses, etc. En este sentido, ellos tienen un lugar particularmente privilegiado en los medios como comentarista sobre la noticia, dicen, por ejemplo, fulano, ¿qué piensas del levantamiento en Argentina? Bueno, desde la perspectiva que yo recuerdo, siempre la izquierda infiltra estos grupos para agitar en favor de una variedad de comunismo. Entonces, tiene la autoridad aparentemente de un conocedor especialista que han pasado esta experiencia. Es todo un genre de intelectuales de este estilo, dando testimonios, descalificando sus ex compañeros y las luchas del pueblo.
Y también tenemos los intelectuales orgánicos del imperialismo que salen siempre a dar una visión apocalíptico de que es en líneas de los gobernantes, que como el terrorismo está a la puerta, representa una gran amenaza en Medio Oriente, en Siria, Irak, el eje de mal, y que justifican la política de las clases dominantes del imperialismo y que los citan como expertos, no como ideólogos del sistema. Entonces, la manipulación de conocimiento de especialistas, supuestamente especialistas, expertos, o lo que llaman tecnócratas, que tienen esta postura de ser neutrales, mientras en realidad son personas que están al trabajo y bien pagados como funcionarios intelectuales del sistema. Después tenemos el liberal progresista, alguna vez, otro no. Es el estilo, depende en el contexto y la relación de fuerzas que sirve mejor para ganar algún reconocimiento. De que pueden condenar la violencia del imperialismo o sus aliados, pero también tiene que condenar la resistencia y el pueblo en lucha. Entonces tienen la apariencia de ser como un Pontius Pilate, que teníamos un mundo pacífico, democrático, que no hay ni uno ni el otro. Entonces crean una opción de tercera vía falsa, que en realidad no existe. Y tienen la tendencia a tirar en la misma bolsa los opuestos en las luchas de clases, en la lucha antiimperialista. Y finalmente tenemos dos tipos de gente izquierda consecuente. Uno es el crítico del sistema dominante, del poder, de los medios de comunicación, la manipulación de la noticia, pero que al final de cuentas o no tienen alternativa, son francotiradores, o tienen una alternativa completamente utópica, anarquista, que no tiene raíces en la realidad. Y al otro lado tenemos críticos de sistemas de comunicación de masas, la manipulación de la noticia, pero no solo, no como actos de hipócritas, como expresiones de la lógica de los intereses económicos y políticas. Y estos intelectuales sí tienen una alternativa socialista basada en la lucha de clase, lucha de etnias, luchas de mujeres, todos los oprimidos y explotados, y los pueblos juntos que sufren el pillaje del imperialismo, que desde este ángulo yo decía que son intelectuales más realistas y consecuentes, porque tienen no simple tiran piedras, pero también tienen una visión de dónde queremos ir. ¿No cree usted que con el concurso, sobre todo de estos intelectuales y particularmente de los renegados que usted mencionaba, en cierto sentido, sobre todo después que cayó el bloque soviético, se las hayan arreglado para proponer al capitalismo o alguna forma de capitalismo como alternativa? Sí, hay toda una serie de personajes importantes, por ejemplo, en el movimiento de antiglobalización, que es un paso positivo porque ponga en cuestión las actividades de los multinacionales, pongan en cuestión la política del Fondo Monetario, pero que entre ellos un sector importante del liderazgo del movimiento antiglobalización, como el Foro Social Mundial,
que propone códigos de conducta para los multinacionales, impone o quieren negociar un mejor tratamiento del ambiente, mejor tratamiento de la, del mano de obra, etc. Pero en general estas propuestas, como no tienen ninguna sanción o poder judicial para implementar cualquier acuerdo, terminan firmando acuerdos, porque los multinacionales en algún momento de gran confrontación está dispuesto a firmar algún acuerdo, pero que nunca lo implementan y mucho menos cumplen en sus actividades. Una vez que hay una desmovilización, van al business as usual. Entonces, este sector yo por lo menos tengo una visión ambigua. En grado que movilizan gente y crean una plataforma de presionar y atacar los multinacionales, creo que son favorables. Pero el contrabando de mejorar los, en el mejor caso, es ingenuo, porque implica que están pares en la mesa de negociaciones y crean la ilusión de que es posible dentro del capitalismo a realizar cambios significativos incluso en la política imperialista. Con el tiempo, con las guerras y la doctrina Bush, esta propuesta reformista, mejorar la cara del imperialismo, lo multinacional, están perdiendo fuerza. Por ejemplo, hay un bloque en estas movilizaciones que se llama anticapital. Incluso han ampliado en los foros social mundial ahora el uso del concepto de imperialismo, que hace 3 años, 4 años era muy raro encontrar posiciones analizando los problemas mundiales a partir del concepto de imperialismo, antiimperialismo. Yo confío con el tiempo, el movimiento mismo va a superar estas deficiencias y estos líderes con sus limitaciones. Mientras tanto, yo creo que debemos participar en el grado que hay espacio abierto para un debate intelectual, ideológico, con los sectores que quieren poner una cara humana sobre el imperialismo. Usted reconocía hace unos minutos una bipolaridad o incluso una tripolaridad, decía. ¿No le parece que es demasiado optimista la afirmación? No sé si uno decir optimista, pesimista. El hecho es que Estados Unidos no avanza en su proyecto de guerras múltiples. Y no avanza porque hay un contrapoder. ¿Qué es el contrapoder? Está sufriendo bajas heridas en Irak. No está en condiciones de extender y abrir nuevos frentes de guerra. Lo dice el Pentágono mismo. Ahora, en la geopolítica tradicional, siempre la concepción de poder a nivel internacional está, la concepción es de otro estado, como esferas de influencias, negociaciones entre diferentes poderes estatales. Entonces, tenemos, yo decía que este concepto es inadecuado, es una forma que no entiende que muchas veces las luchas a nivel subestatal influye el poder de un estado que puede afectar su capacidad de extender su dominación. Y las limitaciones de la dominación determina la configuración mundial. Si utilizamos los polos para definir las configuraciones mundiales, entonces debemos entender que en este momento Estados Unidos no está
en esta coyuntura, por lo menos, de proyectar la doctrina Bush como él mismo lo presentó. No está. Por eso creo que no es, yo creo en la tendencia de exagerada, de sobrepotenciar las alcances del poder norteamericano. Es decir, uno lee la doctrina Bush, queremos conquistar el mundo, queremos guerras interminables, pero en la realidad esos son propuestas. Y hay una diferencia entre proponer y realizar. Y creo que la gente debe entender esta diferencia entre lo que quieren hacer y lo que pueden hacer en una coyuntura dado las configuraciones y confrontaciones reales en el mundo. Afganistán no está conquistada, es que decir, simplemente Estados Unidos echó el gobierno talibán, pero el títere Karzai no controla afuera de Kabul y dentro de Kabul tampoco tiene fuerza, es las fuerzas de Europa, Estados Unidos y los sipayos que ocupan Kabul, ni controla su propio palacio, donde las fuerzas especiales de Estados Unidos protegen el llamado presidente Afganistán. Entonces, ¿en qué sentido Estados Unidos ganó la guerra cuando no controla, a partir de su representante, ningún parte del país con ningún grado de seguridad? Entonces, la guerra continúa, el país está fragmentado, está devastado, pero que si derrotaran el talibán, eso no significa que ganó los Estados Unidos. En esa misma perspectiva, ¿cómo cree usted que evolucionará la situación en un año electoral como este? ¿Qué cabe esperar? Yo, empezando a decir que el resultado final está con gran incertidumbre. Los que predicaran una victoria inevitable de Bush por razones de la conquista, la guerra de terror, la recuperación de economía y proyectando eso a noviembre como determinante en las elecciones, yo creo que están demasiado optimistas, por lo menos desde el ángulo de lo que yo veo. Primero, la recuperación no generó empleos. Hemos perdido 3 millones de plazos de trabajos bien pagados. Y lo que vuelven a conseguir trabajos, en la gran mayoría de casos, son de mal pago y precariedad. Entonces, la cifra general de crecimos 4% parece algo significativo, pero las encuestas muestran una forma incontrovertida que el público crea que el manejo de la economía de Bush anda mal. La mayoría dice que están en desacuerdo. Segundo, peor todavía, las medidas sociales, particularmente sobre farmacéuticos y salud, marchan contra Bush. Tercera, hay una deterioración en el apoyo de la guerra prolongada, que está afectando el imagen de Bush en el público. Cada vez que mueren 3 heridos docina, empieza a tener un efecto cuando termina esta guerra. ¿Y qué ganamos con esta guerra? Que la gente no los quiere allá. Estamos gastando 90 mil millones de dólares y recibimos bombas en los caminos. Entonces, hay otro factor que está marchando mal, a pesar de declaración de victoria en mayo pasado. Este es un efecto boomerang. No se atreve ahora ningún funcionario más bélico a repetir que la guerra termina en poco tiempo. Incluso los oficiales hablan de 4 o 5 años más de ocupación. Y la tolerancia del público norteamericano por una guerra prolongada que tiene constantes bajas
la tendencia es desgastar el gobierno. Entonces hay tres o cuatro factores sociales, económicos, políticos que marchan contra el reloj de Bush. Ahora, mucho depende en lo que pasa con el opositor. Yo creo que el 15% electorado va a ser influido por el discurso y campaña del demócrata. Si es un demócrata que empieza con un discurso, estoy en acuerdo con Bush sobre la guerra, pero se va a perder. Es muy probable que los 500 millones de dólares que gasta Bush lo gana, porque va a ser entonces una guerra de los medios y las imágenes y la manipulación. La mayoría de negros, 90%, votan contra republicanos y típicamente un candidato como Bush. Es un candidato claramente contra los negros, sin ninguna modificación. Los hispanos también sienten no representados por el Partido Republicano, pero no votan. ¿Por qué? No es por falta de virtudes cívicas, es porque los candidatos no articulan medidas que mejoran su vida práctica. Entonces, si los demócratas o el candidato demócrata piensa que tengo en el bolsillo este voto, o voy a hacer algunas declaraciones folclóricas por la inmigración de los hispanos, mexicanos, o algún discurso en alguna iglesia tocando el saxofón, estilo de Clinton, yo no creo que ganan el voto. Si llega a conseguir un voto tan bajo de las minorías, que pueden perder las elecciones. Si solo aparece 45% electorado y lo decide un 20-toso, 23%, es posible que gane en una carrera estrecha Bush. Porque tiene en base sólido los fundamentalistas cristianos, que son un 30-40 millones de personas, con sus predicadores, su programa de televisión, y esta postura de Bush de apoyar la religión en las escuelas y la oposición al aborto y todo lo demás. Y estos fundamentalistas, uno tiene que tomarlos en cuenta. Hay docenas de millones de norteamericanos que creen que el mundo empezó con Adán y Eva. Son los que hacen el trabajo en la calle, tocan puerta. Obviamente los grandes petroleros son los que van a beneficiar. Pero esta combinación es las dos pies de la campaña de Bush, que van a ser muy fuertes en los estados del sur. Arkansas, Alabama, etc. Esa imagen que usted usa de los dos grupos, ¿no? Y los petroleros, recuerda un poco la manera en que se compuso en su momento el fascismo. El fascismo norteamericano, fascismo con una cara sonriente. Tenemos la expresión fascista claro con las guerras permanentes, la constante política de conquistas constante, el uso de terrorismo como y chantaje de fuerza, como una política de imposición. La idea de excluir aliados sin consultas, actuar con la fuerza unilateral. Toda esta doctrina es directamente derivada del Tercer Reich. No es una exageración, no es simple una palabra peyorativa, es decir, que es una política fascista. Doctrinalmente y práctica están haciendo, hay muchos paralelos con el fascismo de Alemania. Ahora, el base doméstico para hacer esta política se mantiene la fachada de debates, candidatos. Pero junto con eso, dentro del país existe legislación actual
fascista, el acto patriótico que suspende todos nuestros derechos e incluye, tiene medidas a sustituir lo judicial civil por tribunas militares. O tribunales militares. Y más, yo creo, como decía el ex, un ex general muy cerca de Bush, Tommy Franks, lo dijo, si hay otro atentado, debemos sustituir ley marcial dentro de Estados Unidos. Y sabes, con este régimen que tenemos extremista, la posibilidad en desesperación de mantenerse en poder, no tenemos que excluir un autoatentado para crear condiciones de emergencia y suspender los procesos democráticos por una política de decretazos. Ahora usted mencionó algo que a mí me hizo recordar enseguida cosas que hizo Hitler, esta idea de grandes magnates financiando al grupo de poder y sectores millonarios adormecidos, confundidos, enajenados por una propaganda sustentada sobre bases anticientíficas, ¿no? Sobre bases fanáticas. Sí, esos son una minoría. Yo creo que la principal forma no es el gran espectáculo, como las grandes movilizaciones en Nuremberg, exacto, como hizo Nuremberg, Hitler. Sí. Los mítines. No hay este estilo. Eso es la distracción de juegos de fútbol, grandes espectáculos, para la con manipulación con la frivolidad para que la gente se despolitiza. No se van a juntar 5.000 millones de fundamentalistas a gritar por Bush, pero sí lo hacen cada domingo en cada sitio donde se agrupan en sus iglesias 10.000 personas, 15.000, a los gritos contra los pecados, los pecadores y los inmorales, etc. Y eso sí, en esta situación tenemos esta fusión del imperialismo, el fascismo y fundamentalismo. Y eso es una mezcla muy peligrosa y muy potente. ¿Hay resistencia en los Estados Unidos o el asunto no pasa del juego de los dos partidos? Sí, hay los famosos Seattle, existe todavía, y tenemos en febrero pasado 10 millones que salieron antes de la guerra. Pero no es un movimiento orgánico, sube y baja. Es como la gran pirotécnica. Los activistas se movilizan, denuncian, después no hay continuidad en organizaciones de masas efectivas. Pero existe como un punto de referencia. Ahora, posibilidad de un tercer partido, como teníamos en el año 2000 con Ralph Nader, yo creo que es muy difícil. Usted mencionaba hace un rato que había intelectuales serios, intelectuales de izquierda, intelectuales sí, que están proponiendo una alternativa. ¿Qué significado le atribuye a esos sectores en esta imprescindible necesidad de enfrentar este proyecto de dominación? Yo creo en general ellos son minoritarios. Una gran fuerza y debilidad de la izquierda intelectual mundial es sus críticas. Han desarrollado una serie de críticas profundas y más algunas alternativas sectorales, cómo mejorar el ambiente, cómo generar empleo, cómo intervenir contra y evitar nuevas guerras. Pero lo que se falta una visión sistémica. El diagnóstico al fondo está creciendo, llegando a las raíces de las guerras en el imperialismo. El imperialismo en el capitalismo. Estamos progresando, pero elaborar
un nuevo modelo socialista se falta mucho. Muchos no se atreven a usar la palabra ese. Hablan de nuevo mundo es posible. Y varios otros eslóganes que han ganado popularidad. Pero llega la tarea de definir qué es este mundo alternativa. Estamos todavía en infancia. Nosotros, yo y otros, somos minoría dentro de la minoría que elaboramos un proyecto socialista alternativo. Pero creo que la realidad va a ayudarnos a extender la influencia, porque llega el momento que las condiciones van madurando para una aceptación del socialismo. Más que nada por el catástrofe que pasó en los países europeos del este con la transición del capitalismo. La destrucción de economía, de servicios de salud, el empobrecimiento de la población, el crecimiento vertical del esclavismo del siglo XXI, esclavismo sexual, que cada año tratan de 200.000 mujeres y infantes. Esta transición ya empieza a estimular un repensamiento del socialismo, de que a pesar de la burocracia, la corrupción, la represión, aspectos de la economía planificada, el programa de bienestar social era mejor de lo que está pasando ahora bajo el nuevo capitalismo cleptocrático. Le pregunto algo. ¿Usted evidentemente cree que habría que trabajar en elaborar ese modelo alternativo, ese modelo socialista? Sí. ¿Qué deuda tendría ese modelo, esa elaboración teórica con las experiencias socialistas existentes y con las fracasadas? Sí. Bueno, yo creo primero hay dos cosas. Hacer una crítica radical y profunda de las contradicciones y de generación del sistema anterior. Más que nada el enfocar sobre las estructuras de poder y el proceso de degeneración. A partir de una revolución popular, socialista, generando las bases para la industrialización, el estado de bienestar social, y después estas cúpulas y los cuadros de estas cúpulas que apropiaran los poderes y dejaran al pueblo indefenso, despolitizado, etcétera. Que cuando cae el sistema, nadie se levanta a defenderlo. Mire, en Rusia, un partido con 20 millones de afiliados está tumbado por un borracho con 30.000 personas en Leningrado. Entonces, esa es una necesidad, una crítica de fondo. Y después, junto con eso, recuperar parte de esta herencia. Por ejemplo, en programas de salud, programas científicos, programas de educación gratuita, vacaciones, pensiones garantizados, empleo, pleno empleo, pero dentro de un marco de gestión popular, donde no solo los obreros ingenieros están metidos en la gestión, pero también los consumidores, los ecologistas, que abren espacio para asamblea, a discutir el plan. Y con la computación tan avanzada que hay en el mundo, es muy posible, con un poderoso computador, juntar toda esta información y producir resultados para formular las metas y poner en manos de los productores directos y los consumidores la forma de implementarlo. Ahora con la revolución informática es mucho más fácil hacer el socialismo participativo que en 1917.
¿qué opinión le merecen estos esfuerzos que se han estado haciendo recientemente? Por ejemplo, el encuentro en defensa de la humanidad que se hizo en México entre un grupo de intelectuales de izquierda, los esfuerzos que se han venido haciendo para tener revistas en internet, otro tipo de actividades, la lucha por apoyar a los movimientos sociales, la solidaridad con el proceso en Venezuela, la solidaridad con Cuba. ¿Ve usted que estos son caminos hacia digamos, la configuración de una resistencia más sólida? Sí, porque antes dependíamos en pequeñas revistas y no llegamos a más de 20.000 personas, 30.000. Ahora con el internet uno puede llegar a millones de personas con los sitios de web y la circulación de información de la comunicación ahora entre los excluidos es mucho más, da mucho más posibilidades. Muchas de las grandes movilizaciones ahora llegando a millones de personas precisamente a partir de estos medios alternativos. Entonces es un gran salto desde el ángulo de vincular grupos activos, movilizaciones y actuar. Yo personalmente en mi web tengo cada dos semanas más de 50.000 lectores solo y cada mes más de 100.000. Eso solo en español y otros 10.000 más en la parte inglés, que llega a 120.000 lectores cada mes, que llega a más de 1.000.000 en un año. Bueno, obviamente hay repeticiones, etc. Claro. Pero digo, no para tocar mi propio bombo, pero decir que ahora que uno escribe, que antes llegaras a 6.000 con una revista marxista o una revista progresista, llegas a 30.000, ahora su propio sitio de web te llegas a 10 o 20 veces más y más a personas en diferentes países. Recibo cartas a veces de Nepal, gente en la lucha en Nepal, en la montaña de Himalayas, que me escribe sobre un programa de reforma agraria que están metidos. Entonces, facilita para nosotros lo que no podemos alcanzar con los medios de comunicación de televisión, con CNN, con Hollywood, con otros. Lo alcanzamos ahora en otras vías que llegan a mucho más millones de personas. Entonces estamos en alguna competencia. Y yo creo que es importante seguir criticando los medios de comunicación de masa porque hay un gran público que no consulta el computadores e informática, que solo mira la televisión. Entonces hay una doble lucha, a democratizar o abrir o crear canales que alcanza el público menos politizado y también los que están preocupados por los problemas sociales. Le hago una última pregunta. ¿Qué le dice hoy Marx? ¿Qué le dice hoy Lenin? Bueno, yo creo que Marx va a decir, I told you so, yo te conté la centralización y concentración de capital a nivel mundial, las tendencias que analizamos con Federico, están ahora llegando a la gran culminación con la fusión de bancos y la concentración y la polarización en el mundo. Y después Lenin va a decir, pero no es tan claro, Marx, la polarización de clases. Si hay polarización en ingresos, no hay una polarización de lucha de clases. Eso se pasa del mundo europeo, norteamericano, está concentrado ahora en América Latina, en Asia y otros lugares. Entonces, el problema imperialismo con las guerras norteamericanas son el eje de la chispa que está detonando las grandes confrontaciones que vos describías. Y tal vez cuando derrotamos el imperialismo, eso va a tener un efecto sobre los países donde pensabas que la revolución va a ocurrir. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas a vosotros. Gracias.